¿Qué tal están? Buenos días, jueves. Nos vamos acercando ya al fin de semana y eso se va notando también en el ánimo. Como cada día, les vamos a invitar a que nos acompañen. Vamos a estar en directo hasta la una del mediodía. Primero nuestra tertulia, después entrevistas y reportajes. Todos diversos, como siempre, y seguro que les van a interesar bastante. Así que, por favor, yo espero que nos acompañen. ¿Qué quieren participar con nosotros? Nuestra línea de teléfono permanece abierta, como cada día. 957-9401-11. Ese es el número de teléfono que tienen que marcar si quieren hablar con nosotros. Y si prefieren dirigirse a nosotros por medio de las redes sociales, también las tenemos disponibles, ya saben, PTV Córdoba, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí también nos van a encontrar y nosotros esperamos, como cada día, que nos hagan llegar todo aquello que consideren oportuno. Y si tienen temas también que quieren ver reflejados en nuestro programa, no duden en decirnos cuáles son, que ahí estaremos nosotros, ya sea por medio de entrevistas o por medio de reportajes. Y hoy tenemos una cara nueva que se suma a la tertulia de PTV. A mí cuando viene alguien nuevo me da bastante alegría porque es señal de que nuestra tertulia gusta y de que la gente quiere también venir aquí a aportar su granito de arena a estas tertulias de por la mañana, cosa que ustedes también pueden hacer vía telefónica, recuerden. Con nosotros hoy, como digo, está una persona que se suma a esta familia tertuliana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adolfo López. Buenos días, muchas gracias a ti. Te presento como escritor y como coach. Exacto. Bueno, como digo, te sumas a esta familia tertuliana. Encantado. Familia tertuliana en la que Alejandro Aguilar ya lleva tiempo formando, parte de nuestras tertulias de manera semanal. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Amparo. Gracias a ti siempre. También. Y hoy vamos a echar de menos a Luis Carreto. Mucho, que no ha faltado en toda la temporada, pero está de viaje y no nos puede acompañar hoy, por eso no está él aquí, pero bueno, le esperamos con ganas después de Semana Santa. Temas muy diversos los que vamos a tratar y eso también gusta, Alejandro, porque darle la vuelta siempre a lo mismo, ya uno se cansa, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Que siempre tratar temas nuevos pues siempre es interesante y mucho más con caras conocidas, con caras nuevas también, ¿no? Uh-huh. Adolfo, digo conocido porque es muy amigo mío, sí. Y tengo la suerte también de, aunque echo de menos, por supuesto, a Luis Carreto. Pero hay sitio para todo el mundo, que venga Luis, y Adolfo puede seguir viniendo, que no hay problema. Y muy contento de estar con Adolfo esta mañana. Bueno, Adolfo, te va a tocar comenzar la tertulia con un tema que hasta ahora no hemos tratado. Ayer ya salían pequeñas pinceladas de este tema, hoy se han abierto todos los medios de comunicación escrita, abren con esta noticia. Parece ser que nos van a complicar un poquito más el poder acceder al centro y que la peatonalización va aumentando. Comenzó por capitulares, bueno, anteriormente Cruz Conde, capitulares, y vamos ampliando. Ahora nos vamos hasta la zona de Ronda de los Tejares porque esa avenida parece ser que también se va a semi-peatonalizar porque solamente van a poder acceder los vehículos de las personas que viven allí, de los vecinos de la zona y también los de uso público, los autobuses, taxis, pero el resto de ciudadanos no van a poder pasar por una de las arterias principales de Córdoba. Lo comentábamos antes de empezar el programa. A mí me gustaría saber si esto es un proyecto en firme, sí, o es un globo sonda para ver un poquito por dónde van, sí, las respuestas. Yo pienso que Córdoba no está preparada para seguir cerrando espacios, sí, en el centro. Córdoba necesita mucha vida, necesita, uh-huh, mucha actividad y tampoco los servicios públicos en Córdoba están preparados para esos cambios tan bruscos. Sí. Ellos tendrán sus razones, habría que conocer mucho más a fondo el proyecto para poder valorar. Mi punto de vista es que yo no lo veo, sí, factible. Aquí en Córdoba estamos acostumbrados a que Córdoba sea una ciudad cómoda. Cierto. Y cómoda para llegar a todos sitios. Entonces, a partir de ahí, Ellos tienen que tener sus argumentos. Sí. Están recuperando un proyecto del 2011, creo recordar, Alejandro, que comentábamos. Sí. 7 años después, ¿por qué y para qué? ¿Qué vamos a tener de beneficio los ciudadanos con este tema? Y son preguntas que imagino que irán resolviendo. Uh-huh. A priori, Alejandro, creo yo que va a ser uno de los temas de controversia, ¿no? Ya lo fue capitulares, de hecho hubo muchísimas quejas por peatonalizar esa zona de la ciudad, sobre todo por los comerciantes, porque además esa zona se ha visto bastante afectada, la gente ya no va como iba esa zona, y Ronda de los Tejares además es que es una de las grandes vías que tiene Córdoba, dentro de que es una ciudad pequeñita, que es una ciudad que la recorres fácilmente de punta a punta, tenemos grandes arterias como es esta, que yo creo que podría ser un gran error el hacer que el tráfico no pase por esa zona. Pues sí, efectivamente, ¿no? Yo lo que creo que, espero que no sea una medida improvisada, sí, espero que sea un proyecto firme, como decía Adolfo,
y que realmente tengan un estudio previo hecho, sí, y hayan también consensuado un poco con las partes implicadas en, sí, en este aspecto, ¿no? No hay que olvidar, pues, lo que tú apuntabas, ¿no? El tema de los comercios, el tema de los vecinos que también viven en la zona y que es una de las principales arterias. Bien es cierto que este equipo de gobierno está muy por la labor de reducir cuanto más el uso del coche, del, sí, vehículo, pero bueno, sí es cierto también que hay que dar diferentes opciones también a la ciudadanía, ¿no? Sí. Hay personas que no tienen más remedio que usar el vehículo para desplazarse de un punto a otro de la ciudad, sí, o bien para ir a su trabajo, y le tienes también que facilitar el tema de aparcamiento y el tema de la movilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cuestiones que tienen que tratar, que tienen que abordar, y a partir de ahí pues hacer un estudio en condiciones. Es una medida que también apuntaba el compañero, que ya salió en el año 2011 con el alcalde Andrea Ocaña, sí, y que ahora recuperan este equipo de gobierno, pero yo creo que lo están recuperando un poco de manera improvisada. Es un tema que, como decimos, va a traer bastante debate, porque es cierto que además aquí nos involucramos, creo yo, que casi el 100% de los cordobeses, porque el centro es un poco esa zona neurálgica donde todos acudimos si queremos ir a comprar, si queremos salir. Es decir, que aparte de la vida de los barrios, esto es lo que nos une a todos. El centro de la ciudad es lo que une absolutamente a todos, sobre todo comercialmente hablando. Y claro, que se vayan cerrando las maneras de poder acceder, es que no es sencillo. El que esto, al final, no perjudica a los propios ciudadanos, a los cordobeses. Yo pienso que el centro ya no es tampoco lo que era al principio, uh-huh, o por lo menos como yo lo recuerdo, sí, ¿no? Córdoba se está centrando mucho en una vida ya en barrios que se van haciendo cada vez más fuertes, sí, con más son barrios que son también autónomos, sí, tienen sus propios servicios, sus propios comercios, y yo no veo factible cerrar el centro tal y como lo están planteando. De hecho, tengo varios amigos que son comerciantes en el centro y comentan que el flujo de personas, excepto en momentos muy concretos, por ejemplo, sí, la semana que viene, con Semana Santa y demás, sí, pero baja muchísimo el flujo, y si tú te das un paseo un sábado por la noche, sí, o un domingo por el centro de Córdoba, excepto los residentes y algún turista, sí, que pueda haber perdido, como yo digo, poco más. De todas formas, pienso que hoy en día los políticos se preocupan más de lanzar historias, sí, o noticias de este tipo, sí, para que los ciudadanos podamos estar entretenidos, hablando, sí, que realmente de las cosas que son importantes y necesarias para Córdoba como ciudad y para las personas que vivimos en esta hermosa ciudad. Leyendo la noticia, Alejandro, no se da una fecha concreta, pero sí hemos escuchado o leído las declaraciones de Andrés Pino, que comenta que el verano es una buena época para poner todo esto en marcha. Bueno, claro, el verano es cuando menos gente hay aquí en Córdoba, ¿no? Entonces es cuando se pueden hacer todos estos cambios, porque sí, es una arteria principal de la ciudad, y en caso de llevarse a cabo, pues lógicamente se tiene que hacer en época de poco tránsito, ¿no? Sí. Pero a mí una de las cosas que me preocupa y que ha dicho Adolfo, sí, es el poco tránsito, el poco flujo que hay actualmente en el centro de Córdoba. Sí. Se han visto afectados muchísimos locales de Cruz Conde y desgraciadamente, esperemos que no, pero están padeciendo muchísimos problemas locales que hay en Claudio Marcelo. Sí. Entonces yo creo que se tendrían que acometer realmente otra serie de actuaciones más importantes que esta para ayudar un poco al comercio del centro y para revivir un poco, revitalizar un poco lo que es la zona centro, más que cuestiones de este tipo, que yo creo, en mi opinión, que lo que va a hacer es entorpecer el acceso a cualquier punto de venta dentro del centro. Aquí hay otro debate también, o surge otro debate, que además Adolfo lo ha puesto sobre la mesa, que es el que los ciudadanos puedan acercarse al centro. Tampoco es que tengamos la mejor flota, ¿no?, de turismos, por medio, por ejemplo, de lo que es el autobús de línea y demás.
hay muchas quejas también referente a Ucorsa, que se necesitarían más vehículos, que el tiempo de pasar cada uno de ellos debería ser también mucho más fluido de lo que es. No es fácil tampoco que todos los barrios se conecten con el centro cuando en cualquier ciudad que quiere que haya vida y en cualquier ciudad que quiere que se fomente el acudir al centro, lo principal que hay que hacer es un plan de poder llegar al centro. Eso es fundamental. Sí, pero no podemos olvidarnos que Ucorsa es una empresa, entonces tienen que rentabilizar sí. pues los medios que de los que con dispone. Los que entonces, y además es una empresa que hasta cierto punto no es ni siquiera rentable. Uh-huh. Y volvemos a y he escuchado muchas veces el hecho de que es que una empresa pública no tiene por qué ser rentable si presta un buen servicio. Sinceramente, o sea, una empresa tiene que estar siendo sí. rentable. O sea, está bien que nuestros impuestos vayan dedicados a esa finalidad, sí. pero los gestores tienen que rentabilizar las empresas públicas. O sea, una empresa pública, por muy pública que sea, no sí. puede estar presentando pérdidas permanentemente. Entonces, adecuar horarios, adecuar flujo de flota, sí. Adecuar personal para cubrir todos esos servicios, no es nada fácil. Y menos cuando tiene que existir una rentabilidad y más hoy en día que los ayuntamientos están muy sujetos a todos los planes de viabilidad del Ministerio de Hacienda. Así es. No tiene que ser fácil y seguramente pondríamos alguna pega y a no todo el mundo le va a venir bien uh-huh. los horarios que se pongan y las líneas que se pongan y las paradas donde se pongan. Pienso que de ciertos organismos oficiales se están dedicando mucho a querer controlar esa libertad que se supone que tenemos que tener sí. los ciudadanos para decidir cómo queremos llegar a ciertos lugares, ¿no? Y uh-huh. de qué manera queremos llegar. Yo entiendo que hay que regular un servicio público, yo entiendo sí. que hay que hacer un uso también de lo que son los vehículos privados, sí. pero también pienso que se están metiendo demasiado sí. En la propia libertad a la hora de escoger que podemos llegar a tener los ciudadanos. Entonces, cerrar tantos espacios, yo no conozco ninguna gran ciudad de Europa sí. que cierren tanto los espacios como está ocurriendo últimamente en España. ¿Eh? Sí. Lo desconozco. Entonces, no sé un poquito. Me da la impresión de que esto es lo que por aquí llamamos, cuando nos tomamos estamos intercambiando impresiones con amigos, sí. de marear la perdiz. Sí. Vamos a ocuparnos en temas un poquito banales sí. y así dejamos pasar. Y lo importante lo vamos dejando pasar. Exactamente. Y realmente yo pienso que en estos 4 años del actual gobierno municipal sí. existen demasiados temas banales y que están en el día a día. Sí. Y sin embargo, lo realmente importante, siendo Córdoba una de las capitales en España con mayor número de paro, sí. con menor metros cuadrados de terreno para poder construir fábricas sí. y generar empleo, a mí, sinceramente, me aburren estas noticias. O sea, uh-huh. es que no llegan a tener un sentido para sí. la ciudadanía. Entonces, bueno, está muy bien que aparezca en todos los medios de comunicación, sí. así estamos entretenidos. Hay un tema de conversación hoy seguramente en todas las cafeterías de Córdoba sí. y previo a la Semana Santa. Y evidentemente lanzar este proyecto en el mes de julio, de agosto, pues es interesante para el ámbito político. De hecho, siempre ellos manejan muy bien cuántos son los tiempos por a la hora supuesto, de lanzar los proyectos. Y no creo yo que haya mucho interés en Córdoba por parte de los cordobeses en crear manifestaciones ni nada en el mes de julio y agosto a 45 grados de temperatura para quejarse por el cierre. Básicamente porque casi todos huimos de Córdoba, así por podemos. De la avenida de Ronda de los Tajares, evidentemente los problemas para todos los cordobeses que accedan al centro sí. de Córdoba vendrán en el mes de, a partir del 15 de septiembre, cuando haya que volver a entrar pues en todos esos colegios. Sí. En todas esas empresas que se dedican a la distribución sí. de transporte, no entiendo cómo
personas que, o grupos políticos que dicen preocuparse de los ciudadanos, sí, que no se llegan a ocupar por saber qué le puede suponer a una persona pues tener que transportar en una carretilla, como yo he visto, uh-huh, por el centro de Córdoba, porque tienen que dejar las furgonetas, sí, a más de un kilómetro de donde tienen que dejar la mercancía, sí, y esas personas, pues la verdad es que con la carretilla o con una bicicleta, con un carrito, o esto es marear la perdiz. Sí. Esto es entretener a los ciudadanos para que piensen en las cosas que realmente no son importantes. No tienen tanto peso. No. Es así. Ese es mi punto de vista. Sí. Por supuesto. ¿Quieres añadir algo más, Alejandro, antes de cambiar de tema? Muy rápido, antes de cambiar de tema, apuntaba Adolfo a la participación ciudadana. Sí. Y yo quería decir que también estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que este equipo de gobierno está contando muy poco, se les llena la boca de hablar de participación ciudadana, pero realmente yo creo que este es un tema que afecta a toda la ciudad, no solamente a los comerciantes y a los vecinos del centro. Por supuesto. Es una principal arteria de la ciudad. Y yo creo que, de hecho, el martes pasado en Junta Municipal del Distrito Norte hubo la comparecencia de la delegada de Hacienda, de Alba Dobla, y dijo que ya no tenía ningún miedo a la participación ciudadana. Sí. Entonces, yo creo que realmente se está contando muy poco para lo que ellos manifiestan, sí, y realmente no lo están llevando a cabo. Yo creo que temas tan importantes como este, y hemos tenido otros en todo este año, el tema, por ejemplo, de las calles, ¿no? Del uso de las calles, del nombre de las calles y todo eso. Yo creo que realmente la ciudadanía está pidiendo mayor participación y este equipo de gobierno, lamentablemente, no lo está llevando a cabo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y a ver qué opinamos del siguiente. En este caso vamos a hablar del sector hotelero, porque se espera un 74% de ocupación hotelera en Semana Santa en Córdoba, lo cual quiere decir que serán muchas las personas que se desplacen para conocer nuestra ciudad y para disfrutar, si el tiempo lo permite, de la Semana Santa. Buenos números. Sí, la verdad que sí. Córdoba cada vez tiene mayor poder de atracción. Sobre todo en esta celebración como es la Semana Santa. La Semana Santa. Es verdad que la nueva carrera oficial, a pesar de las controversias que pueda generar, atrae, es atractiva. Desconozco si el sector hotelero se está sabiendo promocionar de la manera más correcta. También es verdad que aquí existen días muy fuertes, muy concretos para lo que son esas reservas hoteleras. Sí. Y pienso que será una buena semana. De hecho, las previsiones meteorológicas son buenas. Salvables. Las previsiones son buenas, sí, exactamente, por lo menos a partir del lunes. Sí, sí. El domingo parece ser que el domingo no va a acompañar el buen tiempo, uh-huh, pero a partir del lunes sí que todo apunta a que tendremos una buena Semana Santa. Exactamente. Y en el tema de Hostecorp, pues imagino que cuando he tenido la fortuna de pertenecer a una junta de gobierno de una hermandad de Córdoba, ahí siempre comentábamos cómo el sector de la hostelería saca mucho rédito de lo que es la semana mayor. Sí. Sin embargo, el compromiso que ellos adquieren con la agrupación de cofradías y con las hermandades no es tanto. Sí. Y a lo mejor ahí se debería de mejorar la comunicación y crear una sinergia de ideas y de ayuda y de apoyo para que ambos ganen pues los que promueven el tema de Semana Santa, como son la agrupación de cofradías, y también los beneficiarios en este caso que son Hostecor, ¿no?, y todo el grupo de hostelería. Sí. Y aquí en Córdoba, pues desde mi punto de vista, Hostecor hace la guerra por su parte, y la lucha y la batalla por su parte, la agrupación por su parte, el ayuntamiento por su parte y los que no están de acuerdo por su parte. Uh-huh. Y pienso que deberíamos más de ocuparnos en crear sinergias conjuntas, de manera conjunta. En remar en la misma dirección, que exactamente, al fin y al cabo es en lo que consiste. Sí, sí. Me gusta ver noticias de otras localidades y coger diarios y prensa digital de otras localidades, y en pocos sitios veo estas disputas, entre comillas, que se producen en Córdoba,
sobre un beneficio, porque evidentemente sabemos que la semana que viene va a haber más contratos en todo el sector de hostelería para reforzar las plantillas. La visión de Córdoba sale mucho más reforzada y no entiendo por qué tenemos que estar permanentemente poniéndole trabas a proyectos que son muy son palpables. Sí. O sea, que aquí no estamos hablando de que esto es todos los años. O sí. sea, que aquí no hay, no hay, esto no es un proyecto de X tiempo, sino sí. que esto sabemos que va a durar, ¿no? O esperemos que dure el tema de la Semana Santa, ¿no? Porque hoy en día nada seguro, ¿no? Hoy en día no sabemos. Ya quitar los palcos, ¿eh? Sí, hace poco el portavoz de Ganemos que quería eliminar los palcos de carrera oficial. Sí, lo fácil hoy en día es decir que hay que quitar o hay que cambiar. Yo muchas veces pienso que se pueden cambiar cosas, ¿no? Y cambiar cosas está bien, pero siempre y cuando se hagan desde un sentido común. Sí. Y no todo tiene un rédito político, sí. ni tiene un rédito político ni tiene un beneficio político. Pienso que las personas que están en estos partidos. Sí. y que manejan, bueno, y que manejan ciertos ámbitos de la sociedad, deberían tener su visión un poquito más amplia. Sí. Y no solamente alimentar, entre comillas, lo uh-huh. que le requieren sus posibles votantes. Sí. Córdoba es una ciudad muy, muy bonita y pienso que sigue estando desaprovechada. Sí. Que se le podría sacar más partido. Muchísimo más, pero para eso tenemos que ponernos todos de acuerdo. Uh-huh. Sí, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. De hecho, desde que iniciamos a principio de temporada esta tertulia, muchas veces lo hemos dicho, Alejandro, uh-huh. contigo lo hemos hablado muchas veces, que Córdoba no es solamente la ciudad de la mezquita catedral, ¿no? Que tenemos aquí turistas que le dan la vuelta a la mezquita, la ven por dentro y dicen, bueno, pues me voy a pernoctar a Sevilla o me voy a Málaga o incluso a Granada, ¿no? Que son tres núcleos importantes de pernoctación aquí en Andalucía. Córdoba es mucho más, como bien ha dicho Adolfo, pero claro, hay que saber también venderla. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en este caso de la Semana Santa, yo creo que tenemos una Semana Santa magnífica sí. y que debe ser abierta al mundo, ¿no? Que la sí. gente la conozca. Afortunadamente, la Semana Santa da muchísimos puestos de trabajo. Sí. Hace unos días, creo que si mal no recuerdo, eran 2.700 puestos directos nuevos los que se iban a crear sí. en esta semana. Entonces, bueno, yo creo que eso es un dato a tener en cuenta y afortunadamente también vamos a tener, si todo sigue así, sí. buen tiempo, salvo el domingo, que creo que va a ser un día que tenemos que estar mirando al cielo, pero bueno, el resto de días de la semana parece ser que van a ser favorables, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos una Semana Santa magnífica y que tenemos que sacarle mayor rentabilidad, sí. Ya no solamente económica, uh-huh. sino mayor proyección social por parte de todos. Sí. Decía también Adolfo, crear sinergia, y estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que por parte de las instituciones y por parte de la agrupación de cofradía sí. se tiene que reactivar un poco más lo que es la Semana Santa y su proyección al exterior. Uh-huh. Bien es cierto que yo creo que la agrupación de cofradía está haciendo una labor impecable sí. porque poner de acuerdo a tantísimas hermandades para ese traslado a la mezquita catedral, sí. yo creo que eso dice mucho de la buena gestión del presidente y de ese consenso y de ese diálogo que creo que tendríamos que tener en muchos más ámbitos de la vida cordobesa. Sí, eso es otro de los temas que también tenemos mucho de lo que hablar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque vamos a cambiar de tema. En este caso nos vamos a centrar en otra de las noticias que hoy podemos encontrar en los distintos medios de comunicación y concretamente vamos a hablar de las parcelaciones. Ya saben que estos días también es otro tema que hemos venido tratando y hoy en concreto las declaraciones de Pedro García son las que llenan una de las noticias. Pedro García teme que no más de 3 parcelaciones logren sus servicios. Alejandro. Bueno, sinceramente no me ha dado tiempo a leer la noticia, entonces sí. Poco puedo comentar sobre ella, la verdad, porque no conozco en profundidad el tema y yo no voy a hacer como nuestros políticos que hablan sin saber. Sin saber, ¿no? ¿Tú prefieres pasar palabra? Me gusta venir informado, pero bueno, sí es cierto que el tema de las parcelaciones bueno, es un tema también de ciudad porque lleva ya arrastrado durante muchísimos años. Y que es un tema que se le tendrá que poner de una vez por todas freno o remedio, sí. Yo creo, o solución, como se le quiera llamar. Yo creo que eso los políticos, creo que se están poco los políticos de turno, se van sí. pasando de unos gobiernos a otros esta papeleta y ninguno acaba
por darle solución a, uh-huh. a estos vecinos, ¿no? Entonces yo creo que realmente tienen que sentarse, sí. ver las partes afectadas sí. y poner uh-huh. sobre la mesa todos los problemas para que cuanto antes se les dé una solución definitiva. Existe una solución, exactamente. Porque lleva ya un tema de, no sé, de muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Sí, la noticia además viene al hilo de otra que también se publicaba hace un par de días, donde decían que estos vecinos, con las parcelaciones, iban a poder tener esos aspectos básicos como la luz y el agua antes de que saliese la norma que reglase realmente todo esto. Y entonces lo que viene a decir Pedro García es que teme que no van a ser todos, sino que solamente tres, como mucho, van a ser los que van a poder tener el agua y la luz que tanto llevan solicitando desde hace muchísimo tiempo. Yo vivo en Trasierra, sí. entonces allí hay parcelaciones, sí. igual que en los alrededores de Córdoba. Y esas parcelaciones tienen sus servicios mínimos sí. de luz, le suministras a Adecco también todo el servicio de basura. Sí. Yo pienso que el tema de las parcelaciones se utiliza en Córdoba como un recuento de votos. Sí. Sale justo un año antes de cuando va a haber unas elecciones municipales, ¿no? Y entonces los políticos de turno hacen sus previsiones. Sí. Con respecto a las parcelaciones, soy de la opinión que el señor Pedro García sí. primero debería de haberse preocupado de haber arreglado su casa antes de enseñar cómo tiene que arreglarse las casas a los demás. Sí. Y el caos que existe dentro del urbanismo es de tal proporción que pienso que debería dedicarle más tiempo a dejar bien planificado todo el sector de todo el servicio de urbanismo del Ayuntamiento sí. de Córdoba. Y el tema de las parcelaciones, como bien decía Alejandro, es pasarse la pelota, sí. porque es que nadie se pone de acuerdo en quién va a costear esos gastos que supone legalizar todos esos servicios sí. públicos. Y mientras no se tenga el dinero, pues seguramente seguiremos hablando de esto dentro de otros 8 años. Uh-huh. Porque ni los parcelistas están dispuestos a asumir gran parte del costo que tienen esos cambios. Y lo hablo, por ejemplo, por la parte que me corresponde en Trasierra. Sí. Allí existe una pequeña depuradora, que las aguas fecales de Trasierra, a través de esa depuradora de masa, van a parar a lo que son los baños de Popea, sí. con unos olores insoportables, porque la depuradora que tiene masa en Trasierra, pues se ha quedado pequeña. Sí. O sea, se ha quedado pequeña. Y luego, encima, suministran un agua de pozos, ¿eh? Que realmente, si pasara a sanidad y midiera el nivel de cal, allí las casas de Trasierra que suministra masa o tiene una descalcificadora puesta en la entrada sí. de la casa o cada año tienen que estar cambiando termoeléctricos, tuberías y demás de la cantidad de cal. Señores, vamos a poner los pies en el suelo. Uh-huh. Hace falta grandes inversiones y yo no sé si Emasa tiene los recursos financieros sí. para acometerla. Porque evidentemente allí el proyecto que hubo para cambiar las depuradoras fue que los vecinos adelantáramos el dinero sí. Para que ellos pudieran empezar a funcionar. Esto no funciona así. Lo siento, pero no es la solución. Esto no funciona así. Por eso llevamos los años que llevamos. Si de verdad tuvieran la solución en la mano sí. y tuvieran la financiación en la mano, pues podrían llegar con unos argumentos básicos y esenciales a los parcelistas y se podrían sentar a negociar. Pero esto es un poquito, volvemos a lo mismo, o sea, esto es un querer pero no poder. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos. Ha comentado Amparo Adolfo una cosa sí. que me ha llamado mucho la atención, que sí. es la gerencia de urbanismo. Sí. La gerencia de urbanismo, no hay que olvidar que es uno de los grandes temas pendientes también de esta ciudad, sí. de este equipo de gobierno, y que hay más de 1000 expedientes ahora mismo encima de la mesa sin darle solución. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva falta de empleo, personas que quieren iniciar una actividad empresarial y que no pueden, y bueno, pues yo creo que es, sí, sí. como decía Adolfo, primero hay que resolver lo que tenemos dentro para luego poder resolver lo de los demás, ¿no? Y la verdad que la ineficacia en este sentido es abismal, vamos. Bueno, pero si se habla de los parcelistas,
Si sí, se habla de Ronda de los Tejares, si se habla del cambio de nombre de las calles, pues no se habla realmente de cuáles son los problemas reales de la ciudadanía, sí, en Córdoba. O sea, un empresario en Córdoba no puede estar un año esperando una licencia de apertura. Por supuesto. Lo siento mucho. O no pueden estar esperando, realizando unas reformas a que un arquitecto del Ayuntamiento de Córdoba, de la Gerencia, sí, de Urbanismo, pase para revisar si eso está dentro de lo que es lo que marca la ley o no marca la ley. Sí. Tenemos que ser mucho más ágiles. O sea, los servicios públicos tienen que estar para agilizar, sí, las necesidades de los ciudadanos, no para ponerle trabas, porque entonces esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, no. Volvemos a lo mismo, Es además otro de los temas, exactamente, que además seguro que van a cobrar también relevancia de cara a las elecciones, porque claro, hay problemas que año tras año y elección tras elección siguen estando ahí, da igual quién esté en el poder, pero hay problemas, sí, sí, que parece que no tienen solución o que esa solución no contenta a la mayoría de personas que padecen el problema y ahí siguen estando dándole, claro, vueltas. Pero esto es como esta metáfora de a ver quién le pone el cascabel al gato. Al gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque claro, yo, visto desde fuera, parece que las personas, que los ciudadanos que entran en política, sí, eso de que se llama aferrarse al cargo, pienso que se dedican más tiempo a saber cómo pueden mantener, sí, ese puesto que ellos ocupan ahora mismo, que realmente en saber cubrir las necesidades de los ciudadanos, cuando pienso que debería de ser al contrario. Sí. O sea, tú entras para ponerte al servicio del ciudadano. Sí. No que los ciudadanos se ponen a tu servicio. Y en este caso, la Gerencia de Urbanismo, sí, ahora mismo yo la etiqueto como una empresa pública, sí, que está esperando que los ciudadanos nos pongamos a su servicio. Y esto así no funciona. Ya además ha habido quejas también. Hace, sí, unos días lo comentábamos aquí, ha habido quejas por parte de arquitectos y de técnicos. Precisamente por eso, por la poca agilidad que tiene, sí, la Gerencia de Urbanismo. De Urbanismo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, lo que dice Adolfo, cuando uno está más interesado en mantener el cargo que en realidad resolver los problemas de la ciudadanía, pues lo que pasa, ¿no? Uh-huh. A mí se me viene, hablando de esto, se me viene a la cabeza una frase de un político cordobés, un amigo mío, que dice, en política hay que dar lo mejor de uno mismo, sí, y después irse. Y yo creo que esa frase se me quedó grabada. Es una gran frase, sí que es cierto, porque además todo el mundo te va a recordar de esa manera, vas a ser siempre... Y él lo hizo. Siempre va a ser... Él estuvo en política, estuvo 8, 10 años, uh-huh, hizo una gran labor y después, sí, se fue. Y yo creo que eso es lo que realmente tiene que hacer un político, uh-huh, dar lo mejor de uno mismo y después irte. Sí, pero eso se tiene que... Eso se tiene que aprender desde chiquitos, desde, sí, niños. Y hoy en día, yo que tengo la fortuna de tener una hija de 18 años, sí, y un hijo de 13 años, la idea, la imagen que dan los políticos, sí, las personas que se dedican a la política, es la imagen que tiene la gente joven, es gente que se aprovechan, tienen un sueldo fácil, viven bien sin apenas trabajar, sí, y esta es la imagen que le están transfiriendo. Entonces, claro, si mi hijo algún día quiere entrar en el ámbito de la política, bajo esa perspectiva, sí, ¿realmente pensamos que va a aportar lo que realmente necesita la ciudad y los ciudadanos? Uh-huh. ¿No? Aquí se están haciendo cosas mal y el ámbito político está comunicando muy mal. Sí. Realmente en qué consiste su trabajo. Y no sé si es por desconocimiento o por interés. Sí. No voy a juzgar ese hecho. Pero no se están haciendo las cosas. Uh-huh. No se están haciendo las cosas de la manera más correcta y no se está haciendo un reflejo para que todas estas generaciones que vienen detrás de nosotros también estén dispuestas a aportar lo mejor en esa profesión. Porque no, sí, debemos olvidar que un político es un profesional en un ámbito. Y se supone que tiene los conocimientos necesarios, uh-huh, la formación necesaria y la actitud necesaria para llevar a cabo la labor para la que ha sido escogida. Uh-huh. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, ¿no? Bien es cierto que bueno, yo lo decía hace una semana,
que generó un poco de controversia, porque teníamos aquí enfrente a una persona que admiro y que aprecio, sí, que es Salvador Fuentes, pero bueno, parece ser que se molestó. Yo dije simplemente que hace falta una regeneración, sí, en el ámbito político. Creo que bajo mi opinión, creo que es muy compartida por muchísimos jóvenes actualmente, y que a la política yo creo que hay que llegar una vez que uno tenga ya una trayectoria profesional, y que la política requiere de buenos profesionales en lugar de políticos profesionales. Yo creo que es mi opinión y coincido con lo que apunta Adolfo, ¿no? Hoy en día cualquier joven, y también tenemos una generación de jóvenes políticos, sí, que están empeñados en cambiar un poco el concepto que lamentablemente hay de la política, ¿no? Y de los, sí, políticos. Pero claro, también los jóvenes aprenden, algunos, sí, de lo que ven en sus mayores. Entonces yo creo que es un poco tarea de todos, ¿no? Sí. Tenemos que poner todo de acuerdo para que realmente la política cambie y el concepto de los políticos. Pero la política no va a cambiar si no cambian las personas que se dedican a la política. Sí. Aquí existen demasiados tabúes y demasiados prejuicios y demasiados juicios. Sí. Y hace unas semanas hablaba con unos amigos de Madrid y me preguntaban sobre cómo iba el desarrollo en, sí, Córdoba, y ellos mismos me hacían una reflexión, y es que en Córdoba nos dedicamos más tiempo a enjuiciar lo que se hace, sí, que a sentarse, crear sinergias, crear acuerdos previos de nuevos proyectos. Córdoba, fuera de lo que son nuestros límites de provincia, se conoce como la ciudad de los proyectos inacabables. Sí. Y eso echa para atrás pues muchísima inversión que pueda venir de fuera. Porque ya vienen con el prejuicio de a ver qué nos vamos a encontrar. Y realmente eso no beneficia en nada a rebajar ese 30 y tantos% de, sí, de paro que existe en la ciudad. Es así. Vamos a tratar otro tema. Yo sé que de este estaríamos hablando, bueno, tertulia y media por lo menos, pero hay más temas de actualidad y vamos a darle también el espacio que cada uno de ellos tiene. La solidaridad es fundamental también en Córdoba. Aquí todos podemos aportar nuestro granito de arena de una manera o de otra, y ayer se llevaba a cabo otro de esos eventos solidarios, al igual que ayer también hacíamos alusión a otro que días anteriores había desarrollado en el Círculo de la Amistad y que tiene como protagonista al pequeño Hugo. Alejandro, aquí tú sí, sí puedes hablar y bastante, sí, de este, sí, tema, ¿eh? Pues sí, la verdad que muy bien, muy contento, y la verdad que fue una gala estupenda con muchísimos artistas. Estuvo, sí, Juan Calahorro, Carolina Caparrós, Felipe Conde, presentada por Adolfo, uh-huh, y con un precioso desfile de Francisco Tamaral, una colección que ya presentó hace unos meses en Simov, uh-huh, en el Salón Internacional de la Moda Flamenca, y la verdad que, bueno, que nos dejó boquiabiertos a todos, ¿no? Era la presentación aquí en Córdoba, sí, de esa colección, y la verdad que unos trajes espectaculares, ¿no? Sí. Que es lo que ya va pegando, ¿no? Lo que va tocando ya después de Semana Santa, ¿no? Para, sí, esta feria. Y la verdad que es muy contento todo, y lo más importante, que todo lo recaudado fue para este pequeño que tanto lo necesita, y que poco a poco, la verdad que va con las terapias que le están dando, sí, va evolucionando. Sí. Ayer lo comentaba la logopeda que estaba allí, sí, con, sí, nosotros. Y parece que ese grado de semicoma, sí, que actualmente tiene se está reduciendo, y que si todo va bien, calculan los médicos que dentro de unos meses podrá salir de sí, ese estado, ¿no? Uh-huh. Así que hay que seguir en esta lucha. Los padres están más animados y, sí, y por supuesto tienen el apoyo de todas las instituciones y también del Córdoba Club de Fútbol, uh-huh, que este sábado en el partido van a destinar parte de las entradas para él. Sí, también. Es importantísimo que nos sumemos a causas como estas, porque además son causas con nombre y apellidos, ¿no? No es igual el darlo a una asociación que también realiza su trabajo y que ayuda a muchísimas personas, pero no estás viendo realmente para quién va esa ayuda. Y aquí si vemos, lo primero, conocemos a Hugo, porque yo creo que hemos hablado ya tanto de él, que todo el mundo conoce lo que le ocurrió a Hugo, y como digo, es una ayuda directa, sabemos a quién va y vemos esa evolución que afortunadamente está acompañando al pequeño. Es una manera también de ayudar a la familia.
Evidentemente, además, yo pienso que una de las mejores cosas que han podido hacer ha sido crear esta fundación, Sí. porque también se le da un cariz más profesional. Sí. Se sabe que a través de la fundación se va a saber gestionar todo lo que se le está Sí. aportando a través de ayuda. Yo me quedé ayer muy sorprendido cuando me enteré que solamente reciben 4 horas de apoyo por parte de la Seguridad Social para Sí. todo lo que es la recuperación de Hugo. Pienso que deberíamos de ser, los organismos oficiales tienen que también aprender a ser más sensibles con ciertos casos. Yo no hablo de generalizar en todos los casos, Sí. pero hay casos en los cuales hay que saber personalizar más que decir que esto sí para Hugo, esto no para Hugo, para otros niños o otras personas en esa misma situación. Y eso es otra de las cosas que deberíamos de aprender, lo que es la flexibilidad a la hora de saber qué es lo que realmente necesita Sí. cada persona, y en este caso, pues, el caso de Hugo Sí. que bueno, yo ayer encantado de De formar De parte, ¿no? formar De parte del proyecto. Cuando terminamos, me dijo Alejandro me comentó que era una cosita más que sumaba a sus agradecimientos. Sí. Y realmente, Alejandro, el agradecido soy yo porque cuentes conmigo, en estos casos. Yo encantado de la vida. No, la verdad es que, hombre, es emocionante, ¿no? Porque Sí. lo que tú decías, que cuando colaboramos con una Sí. asociación, por supuesto que estamos realizando una gran labor, pero no estamos viendo a quién estamos Claro. beneficiando en este caso, ¿no? O ayudando. En el caso de ayer, pues era totalmente al contrario. Estábamos viendo al pequeño Hugo allí con nosotros Sí. y muchísimas personas que fueron a la gala, Sí. pues lo estaban viendo, ¿no? Y estaban viendo cómo el padre, pues agradecía todas las muestras de cariño que le estábamos dando. Y Eso sobre todo quería saber también, también, Alejandro, ¿qué tal la familia? pues la verdad que es súper agradecido, muy bien, muy bien. Y bueno, el padre actualmente está de baja médica, Sí. pero bueno, está mucho más animado porque realmente está viendo que todas las actividades que se Sí. están llevando a cabo, pues están dando como consecuencia, pues eso, ese aumento en las terapias de Hugo y al mismo tiempo, pues el beneficio de que Hugo va progresando. Sí. Entonces van viendo una pequeña luz al final del túnel y tenemos que seguir en la lucha. Entonces, la verdad que afortunadamente se están dando los pasos necesarios y hay que seguir. Por supuesto. Todo lo que se haga es poco. Toda la ayuda que se aporta es poca. Por eso hay que estar ahí. Sí, así es. Además, ayer se compartió muchísimo amor entre todos los participantes Sí. y todos los colaboradores, incluso entre todo el público que asistió a la gala benéfica. Se respiró, al menos yo respiré una sensación muy agradable, me Sí. encontré muy a gusto. Todos dimos lo mejor que teníamos en ese momento para que ellos se sintieran pues también Sí. recompensados. Y lo hablábamos entre bastidores con Felipe Conde. La situación de Hugo no es fácil, Sí. pero los padres también necesitan mucho muchísimo apoyo, porque Hugo, más o menos de una manera más o menos consciente, Sí. pues puede llegar a conocer su realidad. Pero los que están alrededor son los que de verdad viven esa situación las 24 horas Sí, del día. del día. Entonces, a mí me gustaría que también de vez en cuando se pensara en Víctor y en Araceli, ¿no? Que es la madre, para que también las instituciones bueno, pues lo tengan presente y ellos también puedan salir de ese momento de dolor que a Sí. buen seguro todavía están viviendo. Hombre, por supuesto. Lo bueno, como bien ha dicho Alejandro y como bien también has comentado tú, Adolfo, es que esas mejoras van llegando para el Sí. pequeño, que es fundamental. Y claro, la ayuda es muchísima porque se necesita mucha terapia. Estamos hablando de un Muchísima. caso que es bastante importante. Es Sí. decir, que no es algo muy sencillito, No. sino que tiene su complicación y de ahí que toda la ayuda sea poca y que los padres pidan que la solidaridad de los cordobeses se manifieste para ayudar a su hijo porque realmente lo necesitan. Y afortunadamente, como hemos dicho, de momento Córdoba está respondiendo, responde desde
el día uno. Es muy raro que Córdoba no responda en algo solidario, sí que es cierto. Sí, es verdad. Pero con Hugo parece que nos hemos volcado todos y así tiene que seguir siendo. Y sobre todo, Amparo, porque son terapias muy costosas. Por supuesto. Y ahora es el momento de llevarlas a cabo. Claro. Porque también nos dijo los médicos que Hugo, al tener solamente 2 años, pues entonces ahora mismo su cerebro se está construyendo, por así decirlo. Entonces, ahora es el momento de que él pueda tener una mejoría mucho mayor que si le hubiera ocurrido siendo mayor, ¿no? Entonces, ahora es el momento clave para que se le dé todas las terapias posibles. Bueno, pues de medicina vamos a hablar, así que hemos hilado muy bien el tema. Alejandro, como siempre, bailando muy bien. Yo voy todos siempre los temas. Ahí. Vamos a hablar de medicina. Hoy en Madrid hay una cita muy importante con representación cordobesa en lo que a la medicina y a los médicos se refieren, porque van a llevar a cabo una manifestación que, como digo, tiene su centro neurálgico en Madrid, pero que va a contar con personas de todos los puntos de España. De hecho, una de las fotos que podíamos ver en uno de los medios de comunicación tiene a Pilar Bartolomé, que también es tertuliana de aquí de Córdoba TV, como cabeza visible de todo esto. ¿Cómo veis la sanidad? No, pues... la ves. No la ves. Vamos a ver, la sanidad es uno de los mayores gastos sociales que tiene el Estado español, junto con el desempleo. Sí. Y las pensiones, y están queriendo profesionalizarla, están queriendo meter gestión empresarial y rígida dentro de ella. Aquí en este país siempre ha existido una idiosincrasia, y sobre todo hablo en los últimos 25 o 30 años, y es que... parece que todo tiene que ser gratis. Sí. Y eso es un grave prejuicio para nosotros mismos. Hay que saber vender por parte del gobierno, de la Junta de Andalucía y de los diferentes estamentos sociales que nada es gratis. O sea, todo tiene un costo. Sí. Y ese costo sale de nuestros impuestos. Entonces, hay que decir de una vez que un medicamento, cuando vas a la farmacia y te cobran 0,50 o te cobran un euro, pues tenemos que estar agradecidos. Pero agradecidos, primero, que nos cueste un euro, y agradecidos por saber que lo que estamos pagando en impuestos nos facilita que ese medicamento nos cueste solamente un euro. Sí. Y esto no se habla. Yo entiendo que los médicos, las enfermeras y los demás personal sanitario están entrando en una vorágine de cambio en la cual la sanidad se tiene que profesionalizar y hay que saber rentabilizarla, porque evidentemente no hay dinero para todo. Y hay que saber también enfocar en qué es necesario. Pero eso sí, también, otra de las cosas que tenemos en esta sociedad española es que o todo es blanco o todo es negro. Bueno, vamos a buscar también los matices, los tonos grises, o vamos a buscar otras tonalidades. Sí. Pero tampoco vayamos a radicalizar las situaciones. Y pienso que hay que hacer una buena gestión de la sanidad, que hay mucho por hacer dentro de la sanidad. Que tenemos una muy buena sanidad pública, con unos muy buenos profesionales, y pienso que son muy buenos profesionales porque a la misma vez también son muy buenas personas. Sí. Entonces, lo que son como personas son capaces de trasladarlas a su ámbito profesional. Uh-huh. Y eso ayuda muchísimo. Y a mí me gusta más hablar de sinergias, de colaboración y de trabajo antes que luchas, manifestaciones. Sí. Una sociedad se construye desde una buena comunicación, desde no querer cerrarse solamente en un punto de vista, de no defender solamente la perspectiva que a una parte le pueda interesar. Sí. Y en este país también tenemos que aprender en ese tema. En ese sentido. Sí. Alejandro. Bueno, pues ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que la sanidad y la educación, desde mi punto de vista, debe ser los dos pilares básicos y fundamentales que rijan un país, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente tenemos una gran sanidad en nuestro sistema, con muchísimos grandes profesionales, y que tenemos que estar orgullosos de ellos, ¿no? Sí.
bien es cierto, como bien apunta Adolfo, que hay que saber gestionar estos impuestos y estos presupuestos para llegar a todos, porque somos muchos, pero que yo creo que haciendo las cosas debidamente bien, sí, o medianamente bien, uh-huh, se puede tener un sistema sanitario fuerte y sólido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que recortar, se puede recortar en todo, menos en sanidad y en educación, ¿no? Yo sí, siempre lo llevo a gala, vamos, sí, esta opinión, ¿no? Uh-huh. Puedo, en este caso me gustaría apoyar lo que está comentando Alejandro, sí, diciendo que pienso que hay dos temas o tres temas fundamentales, sí, que no deberían de haberse cedido a las comunidades autónomas. O sea, aquí tenemos 17 métodos de sanidad, 17 métodos de educación. Uh-huh. No. Si queremos funcionar como un país, si queremos crear una sinergia y si queremos mejorar una convivencia, sí, social, pienso que sanidad, educación y lo que es la seguridad ciudadana, todo debería estar en un solo gobierno. ¿Centralizado? Todo centralizado. Porque es la única manera de que todos tengamos las mismas posibilidades. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo también con eso. Yo creo que son dos aspectos, sí, que son de tanto peso y son tan importantes, sí, a nivel de todo el país que deberían estar, sí, centralizados. No se puede. Estos temas en concreto no se debería permitir que se repartieran de manera interesada, uh-huh, entre comillas, para que cada comunidad autónoma lo gestione como mejor crea oportuno. Sí. No. Estamos hablando de una finalidad social, sí, y de una finalidad por un bien de un país, y yo no tengo por qué tener una preocupación si me pongo malo en un viaje que haga a Galicia, o uh-huh, en el País Vasco, en Cataluña, sí, o en Valencia. ¿No? Sí. Señores, yo soy español y pago mis impuestos en España. Uh-huh. Entonces, yo quiero sentirme por igual, sí, de seguro, a cualquier sitio que vaya de este país. Por supuesto. Así debería ser. Sobre todo también en materia de educación, ¿no? Sí, en, sí, educación yo creo que hace falta, y además de manera urgente, un gran pacto, sí, entre todas las comunidades y entre todas las fuerzas políticas, que realmente sea un pacto que perdure en el tiempo. Sí. O sea, no se pueden hacer reformas para un solo mandato, para una sola, uh-huh, legislatura, sí, que ahora llegue otro gobierno y te la vuelva a cambiar, porque realmente no se, sí, van a ver los resultados en cuatro, sí, años ni en ocho. Yo creo que hace falta un gran pacto con vistas puestas a una futura generación. Desgraciadamente, tal y como está esto planteado, ese pacto no va a llegar. Seamos consecuentes con la realidad, pero no va a llegar porque no interesa que llegue. No interesa que llegue. La educación es una manera de manejar, sí, y de preparar y de controlar a la sociedad. Sí. Entonces, ya de por sí, los organismos oficiales se ocupan mucho tiempo, sí, de saber cómo manejar ese control a la sociedad. Por eso la educación funciona como funciona en este país, por eso estos ratios de abandonos, por eso todo el tema de la agresividad, del bullying, sí, y que existe actualmente. No interesa arreglarlo, el tema de la educación, porque si ellos arreglaran el tema de la educación y se llegara a ese pacto, ofrecería una libertad al ciudadano que a ellos no le interesa. A ellos le interesa el control. Por eso no habrá pacto. Bueno, creo que lo ha dicho muy claro, ¿eh? Lo ha dicho claro. Tiene las ideas las tiene clarísimas. Es mi punto de vista. Ten en cuenta que durante 3 años yo he escrito un libro, sí, que habla sobre el sistema educativo en este país. Sí. Lo he escrito como padre, sí, porque yo me he interesado por saber realmente qué estaba pasando. Y en España hemos tenido muchos nombres de LOMCE, muchas leyes educativas, pero realmente la esencia de lo que es el modelo educativo no ha cambiado. Uh-huh. O sea, aquí nos hemos dedicado a ponerle parches, veíamos por dónde había una pérdida, ¿no? Cambiar los nombres, pero realmente lo que es la base, la esencia del, sí, sistema educativo en España es el mismo que teníamos, que se puso en marcha en Europa en el siglo XVIII, uh-huh, en plena revolución industrial. Por lo tanto, tenemos unas escuelas pues con una mejor imagen, tenemos escuelas que han mejorado muchísimo, sí,
todo su ámbito de marketing y de venta, porque cuando he entrado en alguna escuela a trabajar con claustro de profesores, yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Ustedes tienen claro que esto es una empresa? ¿Ustedes tienen claro que los padres, las madres y los niños son sus clientes? Porque si no lo tienen claro, sí, tenemos un grave problema. Y en este caso, ni el Ministerio de Educación, sí, ni la Consejería de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía tienen claro que los padres, las madres y los niños son sus clientes. Uh-huh. Volvemos a lo que comentábamos antes. Ellos ponen las normas, ellos ponen las perspectivas, ellos ponen los criterios y todo lo demás nos tenemos que saber, sí, adaptar. ¿Es así? Alejandro, poco más que añadir, ¿no? Yo poco más, yo sigo apelando, ¿no? a ese pacto, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Que de una vez por todas se pongan sobre la mesa estos asuntos y estas cuestiones, uh-huh, y en materia de educación es que hace falta. Uh-huh. No se puede, como decía Adolfo, ir poniendo parches, sí, cambiando leyes simplemente para colgarse las medallas, sí, el gobierno de turno, sino realmente cambiar ese modelo, que también decía él, ese modelo educativo que perdure en el tiempo y que realmente se cambie. Uh-huh. Que no sean hoy pongo esta asignatura, mañana, uh-huh, pongo esta. No, que realmente sea algo duradero, sí, y sea algo estable y que se firme por toda la fuerza política, llegando a consenso, uh-huh, entre toda la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos. Sí. Yo creo que eso es necesario y que sea un pacto que afecte a todas las comunidades por igual. Sé que es complicado, lógicamente, es difícil, pero se pueden llegar a acuerdos, claro que sí. Uh-huh. Con eso nos vamos a quedar. Llegamos así a las 12 de la mañana, concretamente pasan 2 minutitos exactos de las 12. Aquí lo vamos a dejar. Adolfo, muchísimas gracias por haberte sumado a la tertulia. Yo espero que repitas, ¿eh? Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y Alejandro Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, a ti. El jueves que viene no te veo por aquí. Es Jueves Santo. Efectivamente, te veré por otro sitio, sí, pero aquí sí, no. Yo sí te veré. La Mayra guapísima de mantilla. Sí, bueno, muchas gracias. Más de lo que eres. Muchas gracias. Mira, ya hoy estoy yo ya contenta. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias, Alejandro. Dentro de 15 días y volvemos a verte por aquí, ¿de acuerdo? Nos para vemos. Seguir hablando de noticias. Vamos a ver qué pasa, por dónde nos dejan pasar con los coches, por dónde no, si se legalizan o no las parcelaciones y cuántas cosas cambiarán de aquí a dentro de 14 días que volvamos a estar contigo. Que disfrute la Semana Santa. Igualmente, a ver si el tiempo nos acompaña. Gracias a los dos. Gracias a ti. Por acompañarnos. Gracias. Vamos a hacer un breve descanso, tan solo un minutito, y enseguida regresamos, que tenemos más actualidad, eso sí, en un formato diferente. Llega el tiempo para nuestras entrevistas y nuestros reportajes. ¿Qué contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.